Sí, la verdad es que ha sido de gran ayuda que venga el preparador Enrique de la Puente y hemos avanzado bastante en tema de suspensión, frenos y hemos probado ya las Pirelli y me dio buenas conclusiones. Hemos llegado a ir bastante rápido y convencidos. Las primeras pasadas, pues bueno, un poco trabado, un poco disgustado, pero ya te digo, a medida que avanzaba el día nos hemos encontrado muy bien y el coche ha mejorado muchísimo. Redonda 40, 8 derecha 2, redonda 40. Derecha 8, ojo izquierda 5, 50. Derecha 8, Norras, izquierda fondo 50. Pronto izquierda 6, 60. Rasante recto 40. Derecha 7, rápida ras 100. Creo que dentro de la Copa este año va a estar muy competida, los puestos de delante. Es el año que mejores pilotos hay, teóricamente. Intentaremos estar en el grupo de cabeza como el año pasado. Y bueno, siempre en todos los rallies habrá luchando por la victoria 6 o 7 pilotos tranquilamente. Y bueno, estar ahí requiere mucho. Mucho trabajo y lo intentaremos a base de fuerza y rodando. Thank you.
vez encontrándome más cómodo, ya deseoso de estar por los tramos de Alicante corriendo y bueno, pues eso, haciendo un poquitín la puesta a punto aquí en este tramo que está muy bien, es muy rápido y cada vez cogiendo eso, un poquitín más de confianza, rodando más rápido, probando cosas nuevas como bien te he dicho y con muchísimas ganas de empezar ya el rally de Alicante, marchar para allá el miércoles y a ver qué tal se da. Sí, bueno, Alicante es una incógnita, no sé cómo son los tramos, no sabemos cómo van los pilotos contra los que competimos. Será hacer nuestro rally y ver cómo estamos con los demás, no mucho más. Yo creo que
si conseguimos estar regularmente entre el podium en las carreras, si la mecánica nos respeta y no tenemos muchas averías, creo que podemos optar por estar entre los dos primeros, luchar por la victoria en la Copa. Sí, la verdad es que muy bien, el coche ha respondido, estoy muy contento ya de cara a Alicante, las prestaciones del coche pues bueno, son las que son, pero estoy muy 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 contento de cómo hemos hecho que funcione y a ver, todavía nos queda el setdown en Alicante, probaremos allí cosillas todavía de amortiguación, presiones de ruedas, demás, porque va a ser muy diferente a esto y bueno, seguiremos en esta sintonía rodando. Acabar el rally, hacerlo lo mejor posible que podamos y bueno, seguir así todo el año lo más regular posible.